Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo juego que suena muy muy bien, como podéis estar escuchando, buen metal y un juego que me tiene una pinta un poco Balfaris, ¿no? Pero que en este caso es un roguelike, pero que espero que lo disfrutéis. Vamos a ver qué nos comentan exactamente. Este juego va a salir para consolas y para PC ya definitivamente, o sea, su versión definitiva, no la versión Early Access. Aparte de que en consolas no sé si estaban Early Access aún o no y solo estaba en Steam, pero os voy a comentar una cosita y vamos a ver quién ha creado esta maravilla, porque creo que tiene muy buena pinta, no sé, espero que nos guste, vaya, básicamente. Así que vamos primero a comentar de quién es el juego. Es de Tahu Games y es un roguelike de scroll vertical que tiene la historia que ya os he presentado anteriormente antes de aparecer, así que no hace falta que os cuente más. Está en español también, cosa que no venía en español anteriormente, o por lo menos eso creo, y es una review con embargo hasta el 7 de mayo a la 1 BST, así que de momento nada, no puedo presentaros el juego hasta el día 7 de mayo. Bienvenidos, 7 de mayo, chicos. ¿Y qué más os digo? Que va a salir el 18 para PlayStation, el día 19 para Steam, el 20 para Switch y el 21 para Xbox. Yo lo estoy jugando en Xbox, tengo la versión definitiva, evidentemente. Muchas gracias a los creadores y pues porque lo tengo bastante antes de su salida, como casi un mes. Y vamos a disfrutar de esta historia, a ver qué nos narran, qué nos cuentan, cómo son las mecánicas y con qué tipo de música nos van a deleitar. Suena muy bien, ¿verdad? Pues vamos a ver qué tal se ve y qué tal se juega. ¡Vamos allá! Y ya estamos aquí, tenemos Conquista, que es descubrir las historias del infierno luchando por sus distintos reinos, y Guantelete, varios desafíos para poner a prueba tu poder. Os repito, lo estoy jugando en Xbox, que sale para el día 21 de mayo de 2021. Bueno, ahora mismo lo estamos grabando bastante antes, pero lo tendréis el día 7 porque el embargo es cuando cede. Bien. Voy a comprobar que el sonido todo esté correcto y vamos a darle a Conquista, porque vamos a jugar la aventura, ¿no? Rising Hell, que se puede traducir como la rebelión del infierno o el ascenso, ascenso al infierno. Vale, tenemos agonía nivel 1 y varios más para desbloquear. De momento solo podemos jugar con este personaje, pero como sabéis es un roguelike y poco a poco desbloquearemos cosillas y podremos jugar con más personajes y hacer muchas más cosas. Vale. Y tenemos que elegir arma. Prólogo de los caídos. Vale, vamos a ver. Mano demoníaca para destruir a los moradores del infierno. Incrementa el daño de ataque de las armas artefacto. Se necesita más plaga, vale. Para poder cambiar de cosas necesitamos plaga. Así que de momento solo tenemos el arma base. A ver cómo se juega y cómo han asignado los botones, porque no tengo ni idea. Ya sabéis que siempre jugamos la primera partida, os la presento tal cual como os lo encontraríais vosotros, así que tocará manquear. Y el sonido del juego está bastante, bastante, bastante alto, así que no sé si lo puedo bajar de aquí. Sí, lo puedo bajar de aquí. El portador del flagelo del infierno también posee... Salta hacia un enemigo desde abajo o lánzate desde arriba para ejecutar un movimiento letal monstruoso. No llegas a la plataforma, intenta pulsar el botón de salto en el aire para realizar un doble salto. Más consejos. ¿Qué demonios? ¿Han vuelto a romper la puerta? De ahí pegó. ¡Ouch! ¡Ole! Vale, los consejos me los paso un poco por el forro de los cojones, ¿no? Claro, y ahora no llegaré. Bien. Pues ahí, nos podemos agarrar las paredes. No sé si habrá caminos ocultos o cosas, pero bueno, vamos a ir viendo. Y esto habrá que romperlo, digo yo. ¡Oh, yeah! ¡Holy shit! Tenemos varias formas de proceder a subir. Podemos subir por un lado, podemos subir por otro. Vaya.
Bloquear daño. Guardia de Abaddon. O sea, luego no se puede bajar. Si he hecho todo esto, ¿no puedo bajar? No. Y tenemos el dash de uno de los gatillos. Vale, perfecto. Bueno, pues de momento agradable. Agradable de jugar. Comienza fácil, pero la cosa se pondrá jodida. Y podemos matar cadáveres y conseguir almas. La música metal, tío, es que me gusta. Vaya, acaban de pegar un calambrazo, me han quitado bastante de vida, ¿eh? O sea, son pocos toques los que puedes realmente aguantar. Y a ver, ahora tengo para mejoras. Bomba del caos, es una habilidad. Los secuaces de los enemigos explotan al morir, haciendo daño a los enemigos cercanos. Se necesitan más almas. Mejora la duración de los artefactos en 5 segundos, 110. Y incrementa el daño de ataque en un 20%. Pulse Y, lo coges y es ese con el que nos vamos a quedar. Parece que había arriba otro, no lo he visto. Lo he visto tarde. Pero bueno, seguimos subiendo. El cadalso tundente o las pruebas de la necropira. Pues vamos a las pruebas de la necropira, venga. Vamos a ver qué nos encontramos. Nos dan una puntuación de 725 y seguimos ascendiendo en el infierno para poder salir del árbol en el que estamos encerrados. Somos Lucifer y vamos a ver si conseguimos escapar de nuestra prisión, básicamente. Muy guapo. ¿Se ponen tontos? ¿Qué es eso? ¡Holy shit! ¡Mierda! ¡Que me quemo! ¡Ay, la virgen! Se acabó la partida. No me estaba dando cuenta de que estaba subiendo el fuego, tíos. Así que toca volver a empezar. ¿Por qué? Porque es un roguelike. Puntuación total, 1. Hemos conseguido, en total, pues cerca de 1000 puntos. Ha sido bastante triste. Y para subir de nivel todavía nos faltan muchas cosas. Si conseguiríamos el disco de la plaga, reliquia. Acceso a la reliquia con el nivel 2. Bueno, pues venga. No podemos hacer más, porque nos hacen falta pues reliquias para poder conseguir desbloquear ciertos poderes. Pero vamos a darle un poquito más, está interesante. Vamos a ver si podemos manejar con la cruceta, que no probé. Buah, es que es muy burro. Sí, podemos con la cruceta. 9 hits. Venga, más hits. 17 hits. Perfecto. 18 hits y vamos a ver si podemos conseguir mantener el ratio de hits. Vale, ya me dieron. Así que nada, casi mejor es andar con cuidado. Sacan pinchitos los cabrones, ¿eh? ¿Y ese demonio gordo, tío? Garra infernal. Hemos conseguido la garra infernal. Quitamos más, ¿no? Que es lo que me interesa. ¡Que mole, que mole! Vale, hemos recuperado vida. Nos ha soltado un fragmentito de vida. Vale, ese nos va a pegar un calambrazo, ¿eh? Es que lo estoy viendo. Pero ahora... ¡ea! Un fragmentito. Ya tenemos otro más. ¡Furioso! Confuso y furioso. Los monstruos artefactos también generan almas rojas. Espera. ¿Y esto? Gastar plaga para refrescar los talentos. Vale, es para eso. Porque al tercer enemigo que mate se aumentan las almas rojas en un 50%. Bueno, pues venga, vamos a darle a este. Porque lo demás tampoco es que me parezca soberbio, ¿no? La hecatombe, venga, vamos por la hecatombe. Y seguimos ciertos caminos, como pasa con Dead Cells, por ejemplo. Está guay. Está guapo. Venga ese metal, chavales, esos cuernos para arriba. A ver que no me maten, nada más empezar, como quien dice. Bueno, ya se calentaban esos. No sé qué hacen, pero no quiero saberlo. Ahí, pinchicos.
Vamos a ir con calma, ¿eh? Tampoco hay prisa. Muérete. ¿Qué es eso? El tesoro del bromista. Buah, esto va a ser una coña. Esto va a ser una coña bastante gorda. Voy a palmar posiblemente muy fácil. Esto es como lo de los tesoros de Death Cells. Eliges algo, pero tienes algo en contra. Incrementa la vida máxima en 20 y reduce todo el daño recibido en un 10%. ¡Cojona! Pues no está mal. Más almas y más almas. Es que no tengo almas suficientes, solo tengo 39. Gasta 180 almas rojas por 25 puntos de vida. Joder, qué pena. Sacrifica 30 puntos de vida por 150 almas rojas. Pues casi prefiero no hacer nada, ¿eh? Qué putada. No podíamos encontrarnos cosas estas un poco mejores. Más adelante. Parece que iba a petar, ¿eh? Almas. Tengo 107 almas. Es que no me llega para nada. Incrementa la generación de almas rojas en el tesoro del bromista en un 175%. Claro, pero es que no me hace falta a mí eso. Voy a ahorrar. Porque no quiero sacrificar almas por vida. Pero lo que me faltaba ya. La fragua del infierno. Venga, pues vamos a la fragua del infierno. Vamos a ver qué se cuece por ahí. Bueno, por lo menos hemos conseguido un score ya de 1284. Ya hemos superado lo anterior de la primera partida. Un poco lamentable. Pero, ahí está. Chavales, dadle un fuerte like que se lo merece esta musicota. Uf, aquí hace un calor de muerte. Toma muerte. Te sugiero... Espera, ¿qué me sugieres? Bueno, la verdad es que siempre lo está. Te sugiero que nunca vayas arriba. Lord Ifrit está bastante enfadado ahora mismo. Ya, pero es que tengo que ir arriba, es el juego. O nos quedamos aquí a tomar el té. ¡Uy, Ifrit el rencoroso! Va a tocar, jefe. ¡Latigazo! Vale, venga, almas. Dame almas. Me cago en y me ansié. Ya está. Ya está, hecho. Logro desbloqueado. Fuego extinto. Me he arriesgado mucho, ¿eh? De hecho, me han pegado por subnormal. Pero bueno, es una característica ya bastante notoria en mí. No me voy a quitar la manía ya. Cada vez que consigues 100 almas, recuperas un 2% de vida. Eso está bien. Matar 4 enemigos en 7 segundos restaura un 4% de vida. Ah, pues no está mal eso, ¿eh? Incrementa tu daño de ataque en un 50% durante 20 segundos después de agotar la energía de un arma artefacto. Hostia, pues yo no sé si pillar esta. Ah, me hacen falta más almas. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues venga, me quedo con esta. Todo es caro. O ahorras mucho y te la juegas para algo que encuentres bueno y te parten el culo mientras igual no llegas, o bueno. El cadalso tundente. Venga, vamos para allá. Dale, dale, caña. Reviéntalo. ¡Hostia! Que me revientan, pero precisamente por los pinchos que hay ahí, por todos sitios. ¡36 de vida! ¡Pero cojona! ¡Qué mal! ¡Qué mal jugado, eh! ¡Me da miedo! ¡Ja!
vida. Vámonos. Vámonos donde el bromista. A ver qué broma nos tiene. ¡No jodas! Vaya broma, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! Vámonos. Que suba. Que haga lo que quiera. Yo paso de historias. ¡Paso de problemas! Qué buen día es que solo llegaba hasta aquí. Yo pensé que tenía más recorrido. Qué cabronada, ¿no? ...33 de vida, tío. Voy a morir. Es que voy a cascar. Mirad todo lo que hay ahí. ¡Toma latigazo! ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Sufre mi látigo! ¡Oh yeah! Necroántropos. Resucita una vez al morir. Eso está bien. Los enemigos que mates con fractura infernal generan un 30% más de almas rojas. Y cada vez que recibes daño incrementa el poder de tu ataque en un 50% durante 10 segundos. No está mal eso. Pero lo de resucitar al morir me va a hacer falta, ¿eh? Me va a hacer falta que lo estoy viendo yo. Así que ahí nos jugamos algo. Vamos a ver qué nos cuenta este. El falso juez te aguarda, pecador. Asciende y deja que tu visión verdadera defina tu desgarradora retribución. Bueno, gracias por avisarme. Estás muerto. Ah, claro, me quedan 15 latigazos. Pues no vamos a gastarte más. Venga. 2.500 puntos. Venga. Me está gustando mucho el juego, ¿eh? No está mal, chavales. Dedito para arriba, que no se os olvide, ¿eh? Que es un apoyo muy grande y además es que... ¡buah! Jefe. Vamos a ver. Vaya, que me revienta, muchacho, me revienta. Vale, lo tengo controlado. ¡Hostias! Que me parte el culo. Va a disparar. ¡No! Me mata. Mata al cabrón. Mírale. Me va a matar. Vamos, abre el ojo. Quita. Ya está muerto. Y yo también. ¡Me mata! ¡Venga, Slain! Como el juego de Slain, de los creadores de... Balfari. Toma almas, chaval, logro desbloqueado. Lo hemos conseguido por poco, ¿eh? Capítulo final. Bueno, capítulo finalizado. Mundo 1, Pozo de los Tormentos. Venga, rango B. Bueno, tan mal no lo he hecho entonces. Oye, tan mal no lo he hecho. Y tenemos 5 para mejorar cositas. Restaura. Canjea tu recompensa. Restaura más 40 de vida, bonus de 100 almas o bonus de 3 de plaga. La plaga está muy bien porque así vamos a poder tener armas mejores. Pero mirad con qué vida me he quedado y esto sigue. Así que no queda otra. Ok, confirmamos.
y esto se va a poner más difícil. Esas manucas ociosas que van al pan. ¿Me han dado vida? ¡Me han dado vida! Revienta al mongolo eso. Cámara de la... de la avaricia. Esto va a tener nefastas consecuencias, porque se llama cámara de la avaricia, me lo vais a contar. Pero bueno, es lo que hay. Van a subir pinchos, va a pasar algo. Por avaricioso me van a matar. No lo sé, no lo sé. Pero espero que... para mí... ¡Hostias! Garra relampagueante. Vale, pues hemos conseguido algo y no ha habido nefastas consecuencias. ¡Oh, yeah! Y tenemos bastante vidica. ¿Y esto? ¡Putines! ¡Vamos! ¡Atízale! Me han pegado, ¿eh? Oh yes, nena. Toma. Tenemos 341 almas, ¿eh? Reduce todo el daño recibido un 20%. Me gusta. El último combo de ataque hace daño doble. Me gusta. No deslizarse en las paredes permite ejecutar la fractura infernal a enemigos dentro del radio pulsando el botón de ataque. Bueno, está bien, pero... perdóname. Pero creo que este es el mejor. Y a que menos cuesta. Así ya... me puedo agarrar, ¿no? Y podemos ir al... al tallo del veneno sobrenatural o al nido. El nido suena mal, pero veneno no sé si suena peor. No me gusta lo del veneno, es una cabronada siempre. 5.000 de score. Una vez que pruebas 5 minutos, ¿no? Por lo menos, y te revientan, pues ves de lo que va. Y quieras que no, pues ya vas aguantando un poquito más. O suerte, llamadlo suerte, como queráis. Pero estamos disfrutando de una musicota bastante terrible. Mira cómo se mueven las manucas, ¿eh? Como cuando haces headbanging. Me acaba de atizar. Quita 10 de vida, pero es que no creéis que tenemos mucha vida. Vale, cabrón. Venga, recupera un poco de vida, ¿no? ¡Hostias! Me acaban de reventar el culo. Así, ¿eh? Pero de buen rollo. ¿Qué hay aquí? Tesoro del bromista. ¡Tengo miedo! Vamos a ver qué hay en el tesoro del bromista. Te parten el culo por 120. ¿No? ¿Incrementan 10 la capacidad máxima de vida? ¿Sí? Y matar a un enemigo concede un 50% de probabilidades de restaurar la energía de tu arma artefacto. ¡Hostia! Eso es muy bueno, ¿eh? Yo no sé si prefiero tener 10 más de vida. Bueno, es que 10 más de vida es una cosa... una cosa bastante brutal a tener en cuenta, ¿eh? Pero puedo pillarme más cosas. Claro, lo que pasa es que necesitaría... y ahora, pues sacrificaría 30 puntos de vida. Me vais a comer los huevos. 25 puntos de vida. Bueno, tenía que haber usado este. Bueno. Vale, pero no aumenta. Así aumenta al máximo. Brutal. Brutal. Que sí, que sí, que sí. Ya te marchas, ¿no? Que sí, me has dejado pelado. Me has dejado pelado. Vamos, dale a los bichos estos. Son feos, son muy feos. ¿Cómo subo aquí? ¿Cómo subo?
Cuesta subir un poco, ¿eh? Ya me dieron. Ya me dieron duro. 106 de vida. ¿Puedo? Bien, perfecto. Ahí, así mirando un poco los movimientos. 220, 100, tengo 97, tío. No me llega para nada. ¡No me llega para nada! ¡Qué triste! La cámara de los centinelas. Venga, vamos para allá. ¡Toma ahí esas guitarras! ¿Os he dicho que dejéis vuestro poderoso y fuerte y metalero like? Pues ya podéis ir haciéndolo, coño, que no cuesta nada. Me cago en la leche. ¡Hostias! Jefes. Que se da la vuelta el hijo puta. Hay que acabar con alguno de ellos rápido. Con uno de ellos hay que acabar rápido. Vamos, acaba con él. Vale, por lo menos hemos acabado con uno. Eso que nos quitamos, ¿eh? Quito, 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 quito. Muchacho. ¿Dónde vas? Va a pegarme, va a pegarme. Venga, atención. Vas a lanzar tu mierda, ¿eh? ¿Dónde vas? ¡Ole! Logro desbloqueado. Centinelas caídos. Los secuaces de los enemigos explotan al morir, haciendo daño a los enemigos cercanos. Eso está muy bien, ¿eh? Porque cada talento que tengas reduce el coste de talentos un 2,5%, son máximo de un 50%. Venga, vamos a pillar este. El de que reviente. Los muy perros. Me lo estoy pasando de coña. Me gusta este juego, ¿eh? La zanja hueca. Vamos a ver qué hay. Recordad, primera partida. Bueno, realmente la primera la tenéis al principio, que duré poco, no sabía cómo iba. Ya voy controlando. Primera partida. Ni tan mal. Hay juegos más difíciles, está claro. Quizás sea eso, pero esto tampoco es que sea un regalito del señor. Vale. ¡Peta! ¡Revienta! Espera, espera, espera. Cámara de la avaricia. Aquí nos van a dar algo. A ver, dispara. Joder, los pinchos, tío. ¡Ea! ¿Qué ha pasado? ¡Ah, tío, mira! Montón de almacas. Taca, taca. Vas a reventar y lo sabes. Nueva reliquia. Tenemos el dash, que no lo uso apenas, pero estaría bien. Es algo, se me hace algo raro el dash aquí, pero más que nada por cómo es, pero está bien, ¿eh? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que me está pegando? Voy a morir sin saber por qué. Tú vas a cascar. Vale, 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 vale. 118 de vida, vale. Tenemos vida suficiente para abordar esto, ¿eh?
Pégame. ¿Esto peta? Ah, no, no, no. ¡Me quiere lanzar contra los pinchos! Joder, me han pegado, ¿eh? No deslizarse en las paredes permite ejecutar la fractura infernal al enemigo dentro del radio pulsando el botón de ataque. No lo pruebo todavía, tampoco me convence mucho. Incrementa el daño de ataque un 10% por cada 10% de vida faltante. ¡Hala, chaval! Eso es la hostia, ¿no? Y los enemigos y mates con fractura infernal generan un 30% más de almas rojas, que eso está bien. Pero no sé, no sé. Voy a pillar esto. Me voy a pillar esto. ¡Agonía! A darlo todo ahí con el headbanging condiciones. La guardia de Belcebú. Eso es una jefe, ¿eh? Suena jefe. Suena al final del segundo nivel. Todavía tenemos lo de resurgir, ¿no? Resucitar. A ver qué va a hacer, a ver qué va a hacer. ¡Hija de puta! ¡Hostia, que tira rayos! Pues a ver si espabilo. Porque me va a partir el culo. A ver, a ver, a ver. ¡No, hija de puta! Me está reventando. A ver si espabilo y por prisa me la acabo reventando, ¿eh? Vamos, que me mata. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Ya está! ¡Muérete, perra! No, no está muerta. ¿Ahora? Jodas, que le tengo que dar en el cuerpo. Pues hay que mantenerse aquí en el aire mientras, para que no nos reviente. Hostia, no sé cómo voy a llegar. Ya lo sé, ya lo tengo. Pues hay que intentar que no nos toque. ¡Hostia! ¿Cómo me ha dado ahí? ¡A los pinchos, tío! Mira, resucito. Vale, no sabía yo esto. ¡Hija de puta! Me va a acabar matando. Resucito, pero con 40 de vida. ¡Qué maja es! La muy puta. ¡Vamos, vamos, muere! ¡No! ¡No! Le quedaba un 1% de vida, tío. Le quedaba un 1% de vida al jefe, tíos. Pero bueno, lo único bueno que tiene esto, no, bueno, el que tenga, se desespere fácilmente y no le guste repetir las cosas, pues, pero vamos a tener posiblemente para desbloquear personajes nuevos, nuevas armas y tal. Para ser la primera partida yo creo que ha estado bien, han sido 30 y tantos minutos aguantando sin morir, casi nos pasamos los mundos enteros, le ha quedado un 1%, me he ansiado, me tenía que haber apartado, luego haber vuelto a saltar en la pared, haberlo reventado, pero como no tengo paciencia, pues ya aprendí una valiosa lección en ese juego para un futuro próximo, igual que pasa con The Cells y otros tantos, que en The Cells ya tengo un poco más de paciencia, y se me da bastante bien. Podéis echar un vistazo pues a los streamings de Twitch o a lo que está subido aquí en YouTube. Espero que lo hayáis pasado bastante bien, así que os pido, como siempre, dedito para arriba, a ver, así que se me vea mejor. Abajo tenéis el botón de suscripción y la campanita para todos los nuevos que hayáis caído por el canal y queráis no perderos nada, porque no queréis perderos nada de este maravilloso contenido, ¿verdad? ¿Qué voy a decir yo? Si es mío, coño, pero que es que está bien. Es algo bastante acotado y si es esto este el rollo que os gusta, pues aquí os lo vais a pasar bien, yo os lo aseguro. Y nada más, chicos, pues eso, que muchas gracias a los miembros que apoyan, sustentan al canal para traer cosas nuevas y mejorar ciertas cosas o arreglar lo que se estropea. Muchas gracias, chicos, de verdad es un apoyo muy grande. Y nada más, que seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. ¡Viva el metal! ¡Chao, chao, chavales!